muchas gracias desde la Defensoría del Pueblo ahora, porque aproximadamente el día 15 van a comenzar a llegar ya las nuevas boletas de gas con la quita del subsidio. Por lo tanto, algunos vecinos de Córdoba van a pasar un mal rato cuando vean los nuevos montos a pagar. Bueno, desde la Defensoría del Pueblo se plantea una alternativa para pagar una cifra similar a la que veníamos pagando, pero justamente estamos con Mario de Cara para que nos comente un poco. Bueno, de Cara, ¿cómo es el procedimiento? ¿Por qué se dice que se puede seguir pagando una cifra similar a lo que se viene pagando? A ver, para que la gente lo entienda bien y rápido. Si están dentro de los 12 causales establecidos por la Secretaría de Energía de la Nación, cuales están debidamente establecidos en una normativa que nosotros ponemos a disposición de la gente en nuestra página, o que pueden venir a ver esta normativa aquí en la sede de la Defensoría del Pueblo. Si están dentro de esos 12 causales, como puede ser tener un ingreso mínimo básico, como puede ser tener una persona discapacitada viviendo en esa familia, como puede ser tener un beneficio social de la nación, como por ejemplo la asignación universal por hijo, en fin, si están dentro de algunas de estas 12 causales, deben llenar una planilla que nosotros la probemos acá y que fue dispuesta por las autoridades del Energas de la Nación. Deben llenarla, firmarla, ingresarla a la oficina de provisión de gas más próxima a su domicilio, de manera tal que puedan gozar del beneficio de la continuidad del subsidio y no tener el disgusto que van a tener seguramente a partir del día 15 cuando reciban una factura con un monto elevado por el pago de ese servicio. Bien, ahora, si digamos pertenecemos al otro grupo, digamos, de consumidores, a los que no estamos dentro de esas 12 causales, también hay otra alternativa, ¿verdad? Sí, si no están en ninguno de esos 12 causales, queda una alternativa más que se me pasó por alto recién, cuál es la que tengan un consumo anual de menos de 1000 metros cúbicos de gas. Si están también dentro de este causal, aunque no estén dentro de las 12 a las que se mencionó hace un rato, también tienen el beneficio de continuar con el subsidio. Pero, si no están insertas en ninguna de estas explicadas, deben volver a la normativa que nosotros estamos llevando adelante y explicada en los últimos 2 o 3 años, cuál es la de pagar con reserva, pagar la totalidad de la factura, con la posibilidad o la esperanza de después recuperar ese dinero en el tiempo, si todos estos recursos judiciales que están presentados nos resultan favorables y a la gente. Y la segunda posibilidad es pagar parcialmente, pagar el neto de la factura y no pagar el aumento, que es en definitiva la caída del subsidio. Son las dos alternativas que tiene. Como esto no es de fácil comprensión, les quiero decir que está todo en la página de la Defensoría del Pueblo. Deben consultarlo ahí, bajar todos estos instructivos que son muy aleccionadores y de fácil entendimiento. Para hacer estos tipos de pagos hay que presentar unas fichas que recién las estábamos viendo. ¿Estas fichas están siendo aceptadas por Ecogas? Tienen que ser aceptadas, si están dentro de estas causales, porque está provisto por la máxima autoridad del área, que es la Secretaría de Energía de la Nación. Bueno, muy bien. Ahí estaban planteadas, presten atención porque son datos interesantes. Estaban planteadas las alternativas para seguir gozando del beneficio del subsidio con esos 10 ítems que explicó perfectamente el Defensor del Pueblo, que te puede encontrar en la página de la Defensoría del Pueblo. Es decir, si consumís menos de 1000, no sé cuánto, ¿cómo se mide el gas? En metros cúbicos. En metros cúbicos, 1000 metros cúbicos por mes o por bimestre, si tenés un ingreso inferior al mínimo, si tenés un discapacitado, etcétera, etcétera. Eso para seguir con el subsidio, uno puede pedir reengancharse. Ahora, si estás fuera de esas posibilidades, se pueden optar por 2 modos de pago. Y que son provistas también por la Defensoría del Pueblo con 2 notas para ser emitidas a la empresa de gas. Es decir, pago bajo protesto. Es decir, vos pagás, pero bajo protesto. Entonces eso queda asentado, es decir, yo le pago, pero no estoy de acuerdo con lo que me están cobrando. Con lo que me están cobrando y pido que cuando salga el fallo que está en la justicia, se me reintegre lo que he pagado de más. Esa es una alternativa, es decir, ¿qué es este? Pago bajo protesto. Pagás la totalidad de la factura, pero vos quedás
habilitado para engancharte si la justicia le da vía libre y definitiva al reclamo que han hecho los usuarios de incremento y por lo tanto se te va a devolver lo que pagaste de más por encima del subsidio en algún momento de esta vida. Porque bueno, habrá que ver en qué momento el Estado te devuelve. Pero a lo mejor te devuelve descontándotelo al servicio. Exactamente, te lo bonifica. Te lo bonifica con servicio. Esa sería una oportunidad, una posibilidad. La segunda es la de pagar solamente el subsidio, que sería pago a cuenta. Pagás solamente el subsidio, llena este formulario y si yo pago a cuenta. Pago el subsidio, lo que indica la boleta, mejor dicho, con el subsidio, el mínimo, claro, que te pagaría con subsidio, y corres el riesgo de que si la justicia falla en contra, después tengas que pagar toda junta la diferencia. ¿Está claro esto? Sí, muy claro. Por ejemplo, te llega la factura ya sin el subsidio por 600 pesos y vos con subsidio pagabas 200. Sí. Con este pago a cuenta pagás 200, pero si la justicia falla en contra, después la diferencia la vas a tener que pagar toda. Toda junta. Toda junta. La de esa factura y de, la de y, todas que se... Y las de todas las que pagaste igual, de igual manera. Esas son las dos alternativas que hay en este momento. En realidad son tres. Una, pedir el reenganche el sistema de subsidio si uno está dentro de las 10... cumple con alguna de las 10 condiciones sugeridas. Podés volver al subsidio. Y las otras dos son pago bajo protesto, es decir, pagás la totalidad, pero te quedás enganchado con el fallo judicial, que si es favorable, te tendrán que reintegrar lo que has pagado de más, o si no, pago a cuenta, pagando el mínimo, y te quedás enganchado al fallo judicial, que si es desfavorable o si es en contra, tendrás que volver a pagar la diferencia toda junta. Sí, sí. Bueno, esas son las alternativas que las pueden encontrar en la página de la Defensoría del Pueblo que las van a asistir. Muy bueno, claro. Eso está claro. Muy claro. ¿Te le quedó alguna duda? No. ¿Tienen alguna duda? Pero es chiquita. Bueno. Seguramente... La vas a evacuar. Bueno, el paso de eso ya... Lo importante es saber que existe una instancia judicial que ha prosperado en la primera instancia a favor. En el año 2008. Claro, ha apelado, obviamente, el Estado y ahora queda que falle, creo que está en la Corte, creo que está en la última instancia. Claro, eso es un tributo que no tiene rango de ley. Sí. Ese fue el cuestionamiento más concreto que se le hizo a aquella disposición para un incremento en la tarifa de gas en la República Argentina. Como no tiene rango de ley, digamos, en eso se basa el reclamo, y en aquel momento, en el año 2008, la justicia le dio una sanción o un fallo favorable a los usuarios. Ahora, Lai, en el caso de que alguien tome alguna de esas, de esas posibilidades, entre que pase a la justicia, apelen, pase a la otra instancia, digo, quizás pasen años hasta que se llegue una solución. Es posible. Y quizás de acá algunos años... Vaya a saber qué pasa. Claro. Por eso la mayoría adopta la modalidad de pago a cuenta. Paga el mínimo y después veremos. Pensando por acá en este país, esto vaya a saber qué puede llegar a ocurrir, a no ser que haya un fallo en el medio que anule esa medida cautelar, ¿no? Esa medida, exactamente. Y el otro, bueno, el pagar bajo protesto, con la esperanza de que si sale, alguna vez alguien te reintegre. Claro, bueno, esas son las alternativas. Lo bonifiquen en el crematorio. Exactamente. La esperanza es lo último que se...